¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este su programa de Revista Strikeout para llevarle toda la información que aconteció el día de ayer en el Rey de los Deportes en este viernes 7 de junio, día del periodismo, de la libertad de expresión. Una felicitación para todos los compañeros, todos los colegas que se congratulan y viven de esto. Pues bueno, una felicitación, un abrazo a todos ellos. Y bueno, esta tarde para dar toda la información me acompaña Héctor Mesa. Buenas tardes, Flavio, buenas tardes, José Luis, a nombre de nuestro editor Luis Alfonso Félix y nuestro presidente Juan Carlos Valle. Muy buenas tardes, sí, hago extensivo mi abrazo, felicitación, como decía Flavio, a todos los colegas que se dedican a este noble oficio del periodismo en cualquiera de sus vertientes, nota roja, policiaca, bueno, lo mismo, primera plana, como le llamamos, deportes, por supuesto. Muchísimas felicidades y que la pasen muy, muy bien. Aquí estamos nosotros trabajando. Como, adelante, señor, como se debe, ¿no? Hay que festejar el día de la libertad de expresión, el día del periodismo, trabajando, haciendo periodismo. No, como es raro, ¿no? Que día del trabajo y no se trabaja, está medio raro eso. Deberían de darnos, ¿no? Vamos a hacer una marcha como los Ubers. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia porque el día de ayer se confirmaba la noticia ya en la noche. Hoy ya fue presentado por los Cachorros de Chicago el cerrador Craig Kimbrell. Uno de las piezas gordas todavía, los peces gordos que todavía estaban ahí en la agencia libre, de los que no habían firmado al inicio de temporada. Y es que este taponero estelar que fue campeón el año pasado con los Medias Rojas de Boston, pues bueno, buscaba un contrato multianual, no lo había encontrado. Al principio se decía que él deseaba entre 5 o 6 años. Bueno, finalmente lo encontró, no tan largo, pero sí cuando menos 3 años con el equipo de los Cachorros de Chicago. Así, bueno, después de tantas especulaciones y él mismo que estaba ahí, no, pues que voy a firmar cuando yo quiera, seguramente va a tener dinero, ¿no? Por eso no le importa tanto trabajar. Y se esperan también los equipos, ya que pasó el draft, para eso de no sacrificar picks y turnos, ¿no? Y regresa, a final de cuentas, Kim a la Liga Nacional. Hay que recordar que él crió fama primero con los Bravos de Atlanta y fue cuando luego pasó a los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver si los Cachorros con eso ya apuntaron. Él estuvo en la órbita de los Bravos. Se decía mucho que él podría regresar al equipo donde salió. Finalmente, pues no se dio. Llegó a los Cachorros de Chicago. Vamos a ver qué tanto les puede aportar a partir de casi ya concluida la primera mitad del calendario de las Grandes Ligas. Y bueno, hablando de los Bravos de Atlanta, pues han dado la nota, si bien no se hicieron de los servicios de Craig Kimbrell, ya se habla de que están firmados. No hay todavía algo oficial, será cuestión de unas horas para que lo den a conocer, pero varias fuentes muy cercanas a la institución de los Bravos y a nosotros ya han confirmado que se hicieron de los servicios el abridor estelar, este que fuera campeón con el equipo de los Astros de Houston, Dallas Keuchel. Lo han firmado por un solo año, solamente un año y $13 millones es lo que ha firmado este abridor con el equipo de los Bravos de Atlanta, quien fuera el Cy Young del 2015 y quedó, si mal no recuerdo, entre los últimos 5 en las votaciones para el MVP en ese mismo año. Pues ahí se apunta a Atlanta, vamos a ver cómo anda Atlanta. Pues sí, está peleando el liderato de la división este de la Nacional. Está solamente 2 juegos abajo de Filadelfia. Pues una tremenda división la de Keuchel. A ver si le ayuda este zurdo que con los Astros de Houston estaba prácticamente imbateable. Flavio, es un tremendo lanzador. Sí, ellos dos, tanto Kimbrell como Keuchel, estaban a la espera de firmar contratos que llenaran sus expectativas. Se veía muy, muy complicado, sinceramente, ver esta temporada sin que lanzaran, sin que encontraran un equipo. Y bueno, lo encontraron hasta en estas fechas porque se estaban esperando que pasara el draft. Así como lo dijo, lo apuntó el señor Mesa, ningún equipo sacrificó punto ni sacrificó dinero con el que tenían para firmar a los jóvenes prospectos de las futuras generaciones. Y ya, finalmente, ya se dio, terminó el día miércoles y ya han pactado tanto Kimbrell con el equipo de los Cachorros como Keuchel con el equipo de los Bravos de Atlanta. Dos equipos que ya con esas adiciones cada uno prácticamente se pone pues ready, listo para competir de una vez por el banderín de su división. Los Cachorros están empatados en primer lugar de la división central junto con los Cerveceros de Milwaukee y está solamente 2.5 juegos abajo San Luis y a 4 no muy lejos Pittsburgh. Así que con este lanzador, más lo que agarren de aquí al límite de cambio, que es el 31 de julio, sí, chao. Seguramente va a haber muchos movimientos. Sí, claro.
Y hablando del equipo de los cerveceros de Milwaukee, el día de ayer se impusieron 5-1 a los Marlins de Florida, a los Marlins de Miami, perdón. Miami. A los Marlins de Miami, donde tuvo una actuación Sergio Romo, normal, sacó una entrada en blancos. Él ahora no lanzó la novena debido a que tampoco había posibilidades de que salvara el juego. Él salió en el octavo capítulo para tirar, colgar un cero más para el equipo de Miami, pero lamentablemente no se pudieron reponer de esa desventaja y cayeron finalmente ante los cerveceros de Milwaukee de Christian Yelich al son de 5-1. También lanzó Osuna, ¿no? Ayer. Sí, el día de ayer. No fue solamente, obviamente, para Romo, ¿no? El equipo perdió. Ah, el equipo perdió, exactamente, ¿no? Y la solo octava entrada. Perdí, agarré para el monte. Sí, quien sí tuvo oportunidad de salvar el día de ayer fue Roberto Osuna. Lamentablemente para él, él saltó en la novena entrada con la pizarra igualada y le hicieron, la pizarra estaba 6-5 a favor de los, sí, Astros sobre los Marineros de Seattle. Le hicieron una carrera y estamos viendo imágenes de la carrera que lograron hacerle a Roberto Osuna. Hay que recordar, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Sí, no, desafortunadamente, claro, para él no puede concluir con éxito esta oportunidad de salvamento. Empatan el juego los Marineros, lo mandan a entradas extras, que se resolvió hasta la 14ª entrada, pero finalmente lo ganó el equipo de los Astros de Houston 8-7. Sí, para cuando el juego acabó, ya poco se acordaban, yo creo, que de Roberto Osuna, que había lanzado la novena. Y más, desafortunadamente, pues no es una máquina, ¿no? Alguna que otra vez va a fallar. Sin embargo, sigue siendo una gran campaña hasta ahorita para el gran chufo del Juan José Ríos. El chufito, perdón. Sí. Ojalá pronto vuelva a tener oportunidad de seguir salvando juegos. Lo importante es que el manager no le pierde la confianza. Seguramente si hoy hay chance de cerrar otra vez, vas a ver que lo va a meter. Sí, es muy probable. Uh-huh. Quien también tiró la novena entrada fue Joaquín Soria con el equipo de los Atléticos de Oakland en ese juego ante los Angelinos de Anaheim, donde uno de nuestros seguidores anduvo por ahí en el estadio. Ah, sí, El buen Chullón Valdés, gente de los Angelinos a morir. Pues bueno, se ha de haber ido triste el estadio porque el día de ayer ganaron los Atléticos por pizarra de 7-4. Lo decíamos, Joaquín Soria, que está solamente a 5 salidas, señor Madrid. A cinco salidas de empatar a Denis Reyes. Como el mexicano con más participaciones en las Grandes Ligas, ¿no? Exactamente, Joaquín Soria, que le decimos, lanzó la novena entrada, le hicieron una carrera. Los Atléticos finalmente ganaron por pizarra de 7-4 a los Angelinos de Anaheim. Eso es la información que tenemos de ellos en las Grandes Ligas. Y bueno, en ligas menores, el día de ayer, Luis Urías, señor Mesa, estuvo a punto de batear el ciclo. ¿Sí? Le faltó el jonrón. Nada más, el jonrón le faltó a este sonorense Luis Urías. Pues qué manera de festejar el cumpleaños, ¿no? Un poquito tarde, pero así lo festejó el cumpleaños este Luis Urías. Y bueno, ojalá que los padres de San Diego le echen un ojo, ¿no? Tarde que temprano. Sí, la verdad, él y el Pony están haciendo tremendo trabajo. Y están metidos en una vorágine ofensiva muy notoria del equipo de los Diablos del Paso, Ese equipo está bateando como loco. Y sí, exactamente, como lo hizo aquí el señor Madrid. Ayer regresó Fernando Tatis Jr., que estaba en lista de incapacitados por una lesión. Incluso ayer se daban noticias de que ya estaba corriendo, ya estaba haciendo pruebas físicas, ya lo veían al 100. Y finalmente el día de ayer por la tarde lo activó el equipo de los Padres. Así que esto pues viene a complicar un poquito más las cosas para el regreso de Luis Urías o el posible debut de Esteban el Pony Quiroz con el equipo de los Padres. Ojalá pronto o antes de terminar la temporada podamos ver a alguno de los dos ahí en el equipo de los Padres. Ojalá. Bueno, vámonos a noticias de Liga Mexicana de Béisbol, porque el día de ayer concluyó la decimoctava serie de esta temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, con un partido suspendido. Ayer no se pudo llevar a cabo el encuentro entre los Diablos Rojos y los Bravos de León, porque no solamente cayó lluvia, señor Mesa, también granizo. También granizo allá en la Ciudad de México. Se puso bueno ahí el ambiente. Vimos unos videos de Walter Silva, ¿no? Walter Silva recogiendo. Como niño ahí, como que en Mazatlán, pues sí, acá no. No, Mazatlán no cae granizo. Sí, no, es muy poco común que caiga granizo en estas partes del estado. Y el buen Walter, pues es mazatleco, entonces para él, sí, para los amigos de México, de la Ciudad de México, no es novedad, para nosotros sí, pues, de granizo. Sí. Y que nieve, imagínese un día, no, hombre, nos volvemos locos. Sí, aquí en Culiacán, una vez que cayó poquito granizo, la gente se hizo loca, sí, ¿no? Sí. Y bueno, Monclova sigue firme en la cima de la zona norte. ¿Solo ya? Sí,
el día de ayer se quedaron con la serie ante los Tecolotes de los Dos Laredos, con una tremenda salida de Geno Encina, que es su primera aparición en el montículo, en el equipo de los Acereros de Monclova en esta temporada. Hay que recordar que Monclova pues perdieron a dos de sus ases, a Josh Lowey y a André Rienzo. Pues bueno, estas piezas que llegaron parecen haber encajado bien. Por lo pronto, luce bien para el equipo de los Acereros de Monclova, que se quedaron con la serie ante los Tecolotes. Y pues bueno, siguen en el primer lugar todavía de la zona norte. Importantísimo para Monclova regresar rápido a la pelea después de que perdieron la serie en Monterrey. Volver a su casa fue como un bálsamo sanador para ellos. Le ganan la serie a los Tecolotes, un equipo que está jugando bien. Y entonces anímicamente le regresa, si es que acaso la perdió un poco, pues la confianza o al menos el buen ánimo a las huestes de Pedrito Meré. Y se aprestan también para una serie contra Sultanes, ¿no? Va a estar buenísima. Y con ese triunfo, ajá, ahora sí es el mejor equipo jugando de local, okay, de toda la liga. Okay. Tiene un récord jugando en casa de 22-5. Increíble. El otro que le sigue es Monterrey con 21-6. Este 22-5. En casa. Ajá, sí. Y jugando de visitante, tiene el mismo récord tanto Monclova como Monterrey, 15-12. ¿Y se van a enfrentar a partir de hoy, no? Monterrey y Acereros. ¿En dónde es? Monterrey. En Monterrey. Y bueno, otro de los juegos interesantes el día de ayer fue el de los Generales de Durango ante los Rieleros de Aguascalientes. Tremenda serpentina de Carlos Teller. Y bueno, Moisés Gutiérrez apuntalando a la ofensiva del equipo de los Generales, que necesita triunfos, de ya necesita comenzar a ganar para poder aspirar a un mejor lugar en el standing, que ya se ve complicado sobre la recta final sobre todo. Pero bueno, están a 3 juegos de Saltillo, entonces todavía el equipo de Durango podría escalar, mientras que el equipo de Laguna está a 5 juegos de Saltillo, a 2 solamente de Durango. Una corrección, es en Monclova la serie de Sultanes contra Acereros. Sí, está bueno ahí, con lo que platicaba, la distancia está cortando entre Aguascalientes y Saltillo, ¿no? Sí. Durango está a 3 juegos de Saltillo y de Aguascalientes. Ay, entonces Saltillo que hay donde terrible slump. Saltillo se tiene que recuperar, y Durango puede aprovechar ese slump en el que cayó Saltillo y los Rieleros también. Hay voces que están pidiendo la cabeza del Chapo. Además, es algo exagerado, pero bueno. En fin. No, la gente no tiene paciencia. Y bueno, el día de ayer, el equipo de los Tigres de Quintana Roo le aplicaron blanqueada a los Leones de Yucatán. 8-0. Tremenda labor de Marlon Arias en serpentina de 7 entradas colgando ceros. Blanqueada a los Leones, ¿eh? Mira, el equipo de Cancún como que se quiere enrachar y como que no. ¿Cómo quedó en el stand en Cancún? Cancún está abajo precisamente de Yucatán. Están a 1 juego de diferencia. Quintana Roo tiene 22-32 y Yucatán tiene 23-29, ¿eh? Ah, caray. 1 juego de diferencia separa a Quintana Roo y a Yucatán, que están respectivamente en el 5º y 6º sitio, ¿eh? Es sorpresivo ver estos dos equipos en la parte de abajo del standing de la zona, de la zona sur. Y bueno, de las otras también, podemos decir que sorpresas. Le ganó el día de ayer los Pericos a los Guerreros de Oaxaca. Se quedó con la serie Pericos con un cuadrangular de Jesús Arredondo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Pegó dos, el chullito Arredondo. Tremendo, el día de ayer. Y los Guerreros suman 2 derrotas al hilo, ¿eh? Ah, bueno, perdieron la serie y llegaron muy enrachaditos. Y bueno, ya en Puebla encontraron su Waterloo. Sí, les pegó un parón los Pericos, sí, de Puebla. Sin embargo, continúan todavía en la parte alta de la zona sur. El equipo de los Guerreros de Oaxaca en primer lugar, con una foja de 32 ganados por 22 derrotas. Seguido de los Diablos Rojos del México, que tienen 29-21. Y los Pericos de Puebla con 30-24. ¿Cuántos juegos ya se le han perdido a México? Imagínate. Como cinco juegos. Uh-huh. Toda la serie que fue contra el equipo de los Algoneros de Unión Laguna. Y otro de los juegos eléctricos, el de los Toros de Tijuana contra los Sultanes de Monterrey. Ah, Edgar González salió buscando su 9ª victoria. Es la segunda salida de manera consecutiva para Edgar González, que se va sin decisión. No ha podido conseguir ese 9º triunfo para Edgar González, que todavía continúa con 8-0 empatando junto a César Valdés y junto a Josh Lowey.
Sí, ¿no? Y le enfrentó a Orlando Lara, ¿no? Por el equipo de Tijuana. Ah, lo de Lara también, sí, sorprendente. Sí, tremendo, tremendo duelo de pitcheo. Está en un gran año Orlando Lara, lo que fue raras. El año pasado en Liga Mexicana, la temporada pasada en Liga Mexicana del Pacífico. Con Campeche, pues bueno, hay que decirlo, Campeche no ha estado bien y eso le afectó un poquito a Orlando Lara, que ahora con un equipo como el equipo de Toros, pues ya lució un poquito mejor, la ofensiva lo apoya, que es lo importante, y ya sigue, ahora ya se empieza a sumar triunfos. Un score sui generis, ¿no? Tomando en cuenta cómo no ha estado la campaña de todos los marcadores, quedó el juego 2-1, hay que marcarlo, ese fue un juegazo, así es como nos gusta a nosotros, de buen, pero buen pincheo. Sí, se llevó el descalabro el pitcher relevista de los Toros de Tijuana, Jesús Pirela. Fíjate, comentábamos aquí en la mañana con el señor Madrid, cómo yo pensé antes de que arrancara la campaña que el equipo de los Toros de Tijuana, a partir de la sexta o séptima entrada, hacerles carrera, iba a estar en chino. Tomando en cuenta a Jesús Pirela, ajá, Jay Sánchez, el Jumbo Díaz, Jason Urquidy. Y ahora se le sumó Michael Cleto. Michael Cleto, el que salvó allá. Ah, bueno, por Monterrey fue Wilfino Obispo. Está cerca de romper la marca de salvamento de todos los tiempos en Sultanes, ¿eh? Hay que checar eso. Está muy cerca Wilfino Obispo con Monterrey. Pues bueno, el día de hoy inician series allá en Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a darles ahorita los lanzadores que están programados, o al menos lo que nos hace llegar la liga de los que probablemente sean los lanzadores programados, porque a veces no los cambian. Bueno, para el día de hoy, en el encuentro entre los Tigres de Quintana Roo contra los Diablos Rojos del México, es Boscán contra Patrick Johnson. Los Bravos de León visitan Puebla, Yasutomo Kubo frente a Valdés. Monterrey que va a Monclova, Elian Leiva contra Romario Gil. Elian Leiva que va de 2-0, tremenda contratación para los Sultanes. Sí, estoy bien. Un tino que tienen para traer jugadores. Y bueno, alguien probado en Liga Mexicana. Es que tienen, ¿no?, el power, tienen el power. ¿Sí? Buscan gente que saben que pueden contratar, que sean caballitos. Ahora, no traer a Elian Leiva no creo que ha sido tan fácil. Él está en Estados Unidos. Tuvieron que negociar no solamente con él, sino con el club al que pertenece, que es Atlanta. A los Bravos. Ahora, en AAA tampoco le estaba yendo muy bien al cubano. Ah, bueno. Bueno, los dos Laredos van a Durango, este juego importante para el equipo de Durango. Guzmán contra Piñeiro, Aguascalientes va a Saltillo, duelo mortal también. Ambos, los dos tienen el mismo récord, Aguascalientes y Saltillo están en 24-30. Aguas con esta serie, va a ser importante para los dos equipos. Por parte del equipo de los Rayados de Aguascalientes saldrá Néstor Molina, mientras que por Saltillo lo hará Sergio Mitre. Campeche va a Yucatán, Auman contra Samayoa. Oaxaca visita Tabasco, Acosta frente al Chito Rodríguez y Laguna contra Tijuana. Laguna no ha designado lanzador, mientras que por el equipo de Tijuana lo hará el Manny Barreda, que tiene marca de 5-1 para el día de hoy. Son los juegos programados en Liga Mexicana de Béisbol. Interesante, ¿no? Me gusta llamar, no me la pierdo, la serie Monclova Monterrey, el maldito morbo. Sí, de la serie más interesante, la de Monclova-Monterrey. Y fíjate que a mí me gusta, a pesar de que pudieran por los números no verse tan atractiva, la de Rielero-Saltillo, Puede traer consecuencias para dos. Imagínate una barridita de Saltillo a Aguascalientes. O viceversa. Sí. Pueden rodar cabezas ahí. Ahí sí ya. Por eso te digo, esa es una serie que puede dar mucho movimiento, la de Saltillo contra Aguascalientes. Y bueno, la otra que genera también es la de Monclova contra los Sultanes. Sí. Y bueno, noticias ya de la Liga Mexicana del Pacífico. Para cerrar, el día de ayer los Venados de Mazatlán dieron a conocer la contratación de Carlos Siever, un elemento que ya fue jugador con ellos. Bueno, será el nuevo coach de bateo para la temporada 2019-2020 del equipo del Puerto. Tomará el lugar en el cuerpo técnico de Alfredo El Fello Amézaga. El Fello Amézaga, él llegó en cambio a los Venados en lugar de Amílcar Gagiola. Los Venados lo cambiaron de jugador a coach, fue el coach de bateo la temporada pasada. Y bueno, los destinos del Fello no estarán, al menos en el equipo de Venados, para esta próxima temporada. Y llega Carlos Siever, un tremendo jugador que con mucho poder de bateo le puede aportar mucho en cuanto a su experiencia en la caja. Sí, incluso fue novato del año, siendo ya grandecito Carlos Sivers, porque tiene hermanos por aquí también. Es Sivers porque creo que su papá es panameño, ¿no? Y tiene facciones de aquellas partes del país. Lo recuerdo mucho con Mochis y con Tabasco a Carlos Sivers. Buen bateador, buen bateador. Y muy bueno para el box también allá en Taiwán.
Fue novato del año, exactamente, Carlos Ivers. Bueno, con esa noticia nos despedimos, deseándoles que tengan un extraordinario fin de semana y sobre todo invitándolos a que no se pierdan toda la información del Rey de los Deportes a través de nuestro portal, por supuesto, www.strikeout.com.mx, y nos pueden encontrar también en todas las redes sociales. Síganos tanto en Facebook, Instagram, en Twitter, nos pueden encontrar como Revista Strikeout. Con esta información nos vamos, los esperamos el próximo lunes aquí en punto de las 4 de la tarde. Yo les espero mañana, habrá cafecito. Hoy, ayer y hoy no hubo por situaciones ahí de agenda, como luego dicen, de salud médica, todo está bien, no se preocupen. Y les voy a decir algo sobre los extranjeros de la próxima campaña para LMP. Alguna novedad. Bendiciones.